Maribel Guardia confiesa que sufre un extraño padecimiento del sistema nervioso. Pues yo ahí la libro, pero no me ando muriendo. Es un problema de los vasos dilatadores que no oxigenan bien el cerebro. Pero gracias a Dios me hice la biopsia y está maravillosamente bien. La cantante y actriz Maribel Guardia ha ocultado algo acerca de su salud, y es que si ella toma un poco de agua natural, literalmente se desmaya y pierde el conocimiento. Por lo tanto, ella ha tratado de llevar su vida lo más normal posible. No obstante, al tomar algo de agua la pone muy mal. Llegó el momento durante su vida que Maribel Guardia se preocupó demasiado por esta situación, así que acudió con varios especialistas para ver cómo podía curarse, pero tristemente no pudieron hacer nada al respecto. A ella le detectaron disautonomía. Yo soy disautónoma de toda la vida. La disautonomía es una alteración del sistema nervioso que controla las funciones involuntarias del cuerpo, como la regulación de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Esta condición requiere un cuidado especial para mantener un equilibrio adecuado. Aunque al principio fue difícil para Maribel lidiar con esta situación, los médicos le aseguraron que podría llevar una vida relativamente normal. ¿Qué? Mi disautonomía, yo nací con ella. En mi caso, yo me di cuenta porque siempre que hacía ejercicio. Sin embargo, debido a su sensibilidad al agua, Maribel Guardia ha tenido que adaptar su hidratación. La cantante puede tomar un poco de agua solo por la noche y se hidrata principalmente con bebidas para deportistas. Pues en el día tomo mucho refresco para deportista, en la noche puedo tomar agua, porque ya si me siento, se me baja la presión. También, consume alimentos con alto contenido de sal para compensar la pérdida de sodio que su cuerpo experimenta. Inicialmente Maribel optó por no querer hablar sobre su condición, pero después decidió compartir su experiencia cuando se enteró de que la cantante Yuri también padecía disautonomía como secuela por la enfermedad mundial. Según declaraciones de la artista, esta enfermedad presenta varias manifestaciones, por lo que en ocasiones llega a ser confundida con epilepsia, anemia, hipotiroidismo o crisis de pánico. Esta temporada me agarró un poco enferma, pero mantengo mi energía porque soy positiva. Confieso que, con la disautonomía ha sido, pues no difícil, porque gracias a Dios entré al programa sabiendo mi diagnóstico cuando ya estaba bajo tratamiento, expresó entonces. Fue al terminar su presentación en la obra El Tenorio Cómico cuando la actriz confesó el padecimiento que le impide que pueda tomar agua. La conductora de 62 años contó que se dio cuenta de que al hacer ejercicio y tomar agua se sentía muy mal y después perdía el conocimiento. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Maribel Guardia ha demostrado ser una actriz y cantante dedicada y ha mantenido una imagen saludable en la industria del entretenimiento. Su historia destaca la importancia de la conciencia y el cuidado de la salud, así como la fortaleza y determinación para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua, narró. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.